Sí, la verdad es que creo que después de estos resultados obtenidos, en donde hemos crecido en el número de concejales, pues demuestra a las claras que los ciudadanos están contentos con la gestión que estamos haciendo. Por lo tanto, invita a pensar que hay que seguir trabajando en la misma línea, un gobierno de continuidad, un gobierno en donde ciertamente hay nuevas caras, hay nuevos concejales, ha habido una nueva distribución, pero ciertamente las líneas marcadas son las mismas. Desde aquel entonces, en el año 2011, cuando tomé posesión por primera vez como alcalde del municipio, hasta ahora la idea ha sido muy definida, muy clara, una senda que nos hemos fijado desde el minuto cero y que seguimos caminando. Bueno, yo vengo del mundo del deporte, ¿no? Y especialmente del mundo del fútbol, y se dice que hasta que el árbitro no pite el final, el partido no ha terminado. Por lo tanto, siempre soy cauto, no pesimista, pero sí muy cauto, porque creo que hay que primero respetar a la ciudadanía, segundo al adversario, porque lógicamente también juega el encuentro, y en ese sentido yo siempre mantengo esa mano en el freno mano para, valga la redundancia, para poder ser conscientes de que puede pasar cualquier cosa. Es cierto también que hemos puesto toda la carne en el asador durante todo este tiempo, y yo siempre he dicho una cosa: intento hacerlo lo mejor que sé, con los menores errores posibles, que siempre los tendré, porque somos humanos, y en ese sentido me someto cada 4 años a un examen que, si los ciudadanos entienden que lo tengo que superar, bienvenido, y si entienden que no, agradecido por el tiempo que me han permitido ser alcalde de este municipio, y creo que hay que asumirlo con toda la deportividad del mundo. Ahora bien, a mí no me gusta perder ni el parchís, y en esas estamos, ¿no? Ahí siempre quiero estar al frente, quiero tirar del carro del equipo, etcétera, etcétera, para hacer un trabajo como el que merecen a quienes representamos, que son nuestros vecinos. Bueno, este equipo, a pesar de que mucha gente me ha podido criticar en algunos momentos que he puesto en manos de los más jóvenes las áreas quizás más complejas, como puede ser Hacienda y Urbanismo. Hacienda y Urbanismo estaban en manos, en el pasado mandato, de Darío y de Laura. En esta ocasión siguen estando en manos de los mismos, pero de distintas formas. Laura, que era concejala de Hacienda, pasa a Urbanismo, y Darío, que era concejal de Urbanismo, pasa a Hacienda. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tienen que conocer las tripas, el interior de una administración, para llegar a ser unos grandes políticos. Son personas con mucha capacidad, con un futuro que todavía, desde mi punto de vista, no está escrito, y por lo tanto, a mí, que me gusta que la gente se forme, se prepare, avance, progrese, etcétera, etcétera, creo que ahí es donde nos hemos centrado. He puesto solo dos ejemplos, porque en esta ocasión, en este mandato, entran caras nuevas también. Los espectadores, ¿cuántos concejales tienen? Ahora mismo somos 15 concejales. 15 de 21, exacto. Como dije en el primer momento, en el año 2011, fuimos 11 de 21, luego subimos a 14 y ahora en 15. Bueno, dentro de esa situación, no solo porque algunos ya dejaron de formar parte de esta lista electoral, sino porque también va creciendo el número de personas, hay nuevas caras, y esas nuevas caras se han ido adaptando de forma exquisita, ¿no? Yo, como dirigente, digamos, de ese grupo, estoy sumamente satisfecho. También los veteranos aportan su grano de arena para que ellos se sientan cómodos, y en este sentido, bueno, recuerdo muchas anécdotas, pero al final todos están ahí dando el do de pecho. Mira, yo aquí en esta gaveta tengo el programa electoral, ¿no? Y por lo tanto trabajo en base a lo que en él hemos firmado con los ciudadanos, porque creo, insisto, contrato, que es un contrato. Pero también es curioso ver cómo algunos, ¿no?, intentaban antes de las elecciones decir que si estábamos asfaltando una calle o estábamos mejorando una acera porque llegaban las elecciones. Yo demuestro que eso no es cierto, y hoy es buen momento para decirlo. ¿Por qué? Porque en la montaña, en la calle del Pilar, estamos haciendo una obra. Ya han pasado las elecciones. La adjudicación de la obra estaba antes de las elecciones. En la calle del Campo, en la zona de Toscar Longuera, se está haciendo una obra. La obra está adjudicada antes de las elecciones. En la calle El Lance se ha finalizado un asfaltado. La obra estaba adjudicada antes de las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos 2 meses yo paro la maquinaria. ¿Por qué? Porque entiendo que no es momento de que los ciudadanos vean como estamos corriendo en el minuto 90, no, hay que correr desde el minuto 1. Y yo lo que he hecho es decir, en los últimos 2 meses o 3 meses no se hace ninguna obra.
En los últimos 2 o 3 meses lo único que se hace es continuar con lo que ya teníamos y suspender para después de las elecciones aquellas que estén en cartera. Bueno, hoy lo estamos demostrando. El municipio no ha parado, nosotros seguimos teniendo economías para ese plan de barrio y seguimos mejorando sitios de este pueblo. Ya acabo de decirlo, he puesto 2 o 3 ejemplos sobre la mesa y algunas otras que están comenzando en estos momentos. Mira, cuando tienes claro, como dije anteriormente, cuál es la senda que te has marcado y no te desvías de ella, pues las cosas salen como tienen que salir. Es decir, si tú dejas todo para el último momento, si hay lugares que tienen una condición especial, por ejemplo el Puerto de la Cruz, y ahora si quieres hablamos de él. El Puerto de la Cruz sufría una situación de no tener recursos económicos y es verdad que cuando salió de esa crisis, de esa deuda, y empezó a tener obras adjudicadas, fue en el último periodo. Pero después hay otros municipios que lo que hacen es reservar esa economía para luego gastársela en los últimos momentos. Yo respeto la forma de gestionar de cada uno, yo no la comparto en ese sentido porque creo que ya el día después de las elecciones tú tienes que comenzar a gestionar. Claro, yo tengo la ventaja que vengo con la planificación anterior. Estoy convencido que muchos que llegaron nuevos se habrán encontrado con las arcas a cero porque se lo gastaron 2 días antes de las elecciones. Por lo tanto, creo que además la ciudadanía cada día más está castigando esa situación y comprende perfectamente lo que se hace y lo que no se hace. Lo que se ha hecho porque no se puede y lo que no se hace porque no se quiere, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que cada vez está más difícil eso de querer engañarles porque llegan las elecciones. Claro, a pesar de que intentaron, intentaron la oposición hablar de esto, yo puedo demostrar lo que se invirtió en cada uno de los años. Y no fueron ni 100, ni 200, ni 300, ni 500, ni 1 millón de euros. Fueron unos cuantos más. Por lo tanto, ahí sí que nadie me puede dejar colorado. Yo tengo muy claro cuál es la planificación. Y ahora comienza el nuevo plan de barrio. El plan de barrio que tiene economías de antes de las elecciones y que tendrá economías para el próximo año. Ya estamos redactando los presupuestos de 2020. Saben perfectamente los concejales cuáles son las prioridades y, lógicamente, una de las prioridades de este mandato presente es continuidad en el plan de barrio, en donde hemos detectado ya en nuestro programa electoral cuáles son las principales inversiones. Bueno, nosotros estábamos actualmente en torno a los 31 millones de euros. No he visto la previsión de ingresos del año próximo. Yo calculo que podamos estar un poquito por encima. Si bien hay algo que me está preocupando mucho y tengo que tratarlo tanto con el concejal como con el interventor y la tesorera en los próximos días, es el castigo que estamos recibiendo por el gobierno de Canarias por tener una baja presión fiscal. Una vez más, nos han vuelto a sancionar por tener una baja presión fiscal, con lo cual nos están asfixiando tanto que quizás tengamos que tomar una decisión que no es la que a mí particularmente me gusta. Exacto. ¿Por qué? Porque es que resulta que como no tienes una presión fiscal, que es la que te está exigiendo el gobierno de Canarias, estás dejando de ingresar y al mismo tiempo te están castigando con un torno a 200 y pico mil euros. No recuerdo ahora cuál es la cuantía, pero es una cuantía significativa, ¿no? Ya nos ha pasado 2 veces, ¿no? Y esta es la tercera. Entonces, claro, ya el interventor me ha dicho... O sea, estamos hablando ya de 600 mil euros. Claro, ya estamos en torno a una cuantía, o sea, importante. Eso quiero que la gente, claro, lo sepa. O sea, claro. Se castiga al ayuntamiento por tener unos impuestos bajos, pero si el ayuntamiento de Los Reyes tiene superávit. Claro, yo le he dicho, creo que el Fondo Canario de Financiación tiene algo que no es justo, y es que a todos los mide con la misma vara. Vamos a ponernos en la tesitura de un ayuntamiento cualquiera que estaba en un plan de ajuste. Un plan de ajuste les obligaba a subir impuestos o tasas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo con el Puerto de la Cruz, en un momento se subió la tasa por ocupación de espacio público, sí, que significaba que las terrazas y tal estaban cabreados, porque, bueno, ¿eso para qué se hacía? Eso se hacía para ajustar las cuentas. Necesitas más ingresos para cubrir los gastos que tienes. Y eso te lo obligaba el Estado. El Estado te obligaba a plantear un plan de ajuste. No te decía, suba este impuesto o esta tasa, no. Te decía, tiene usted que mejorar los ingresos para poder cubrir los gastos que se plantean, como sea. Por lo tanto, ¿cuál era la solución? Subir impuestos. Claro, si casi todos subieron impuestos porque no cumplieron y se presentaron a un plan de ajuste, los que hicimos bien la tarea, que no tuvimos que subir los impuestos, nos hemos quedado por debajo de la media, y al quedarnos por debajo de la media nos han castigado. Es decir, el que se portó bien no va al cine. Eso es lo que nos ha pasado.
Yo creo que ese es injusto, es una situación injusta, porque otros ayuntamientos como el nuestro, que no han tenido que someterse a planes de ajuste, seguro que también han sido castigados por el Fondo Canario. Habría que verlo, es un tema que hay que tratar ahora en profundidad en la FECAM, porque ciertamente a mí me preocupa, y estoy convencido que a muchos otros alcaldes también, y tendremos que ver cómo aunamos esos esfuerzos. Sí está claro que la FECAM no quiere mucho entrar en la modificación del Fondo Canario de Financiación, porque el Fondo Canario de Financiación son recursos que obtenemos los ayuntamientos de forma excepcional en esta comunidad autónoma. Hay otras comunidades autónomas que esto no lo tienen. Por lo tanto, entrar ahí para a lo mejor perder, bueno, hay que poner en consenso a los 88 ayuntamientos, no va a ser fácil y tendremos que analizarlo mucho más que lo que es una conversación de sobremesa. Tenemos un superávit, pero sí es verdad que hemos sido de los primeros ayuntamientos de toda España que hemos podido utilizar parte de él, en inversiones financieramente sostenibles. Porque ahí sí, ahí el que se portó bien sí puede ir al cine, es decir, el que cumplió con todos sus requisitos exigidos por el Gobierno Central, como el pago medio a proveedores, estar en superávit y no en déficit en años anteriores, etcétera, etcétera, pues han permitido que destinemos la misma cuantía que tuviste de superávit en el año anterior a inversiones financieramente sostenibles. Bueno, y ahí los Rolejos, pues no ha ido mal. Cada año hemos tenido un plan de inversiones especial, que se llama PBE. El plan de barrios, lo llamamos PBA técnicamente, y el plan de barrios especial se financia 100% con recursos del superávit de ejercicios anteriores. Nosotros eso nos lo han permitido porque hemos cumplido la tarea, por lo tanto, cada año, si bien el remanente va creciendo y ya me gustaría poder utilizarlo para otros fines también. ¿Hay un montón de dinero ahí? Sí, nosotros teníamos en torno a 11 millones de euros en ese remanente de tesorería, en momentos puntuales, en otros momentos a minora, porque ya te digo, lo utilizamos para esas obras financieramente sostenibles y bueno, es un poco variable. Hay otros que están muy encajados, otros ayuntamientos me refiero, lo tienen muy encorsetados porque ni siquiera pueden utilizarlo en inversiones financieramente sostenibles y ahí sí están muy perjudicados, ¿no? Hombre, yo soy de los que cree que habría que tener un poco más de amplitud a la hora de poder utilizar el remanente de tesorería, porque ciertamente servicios básicos pues no se pueden cubrir con ese dinero que tienes ahí ahorrado y que no puedes disponer de él. Bueno, el gobierno central creo que tomó una decisión acertada, muy acertada, ¿cierto? Pero hay cosas buenas y malas, y más en épocas de crisis, ¿no? Pero es verdad que había una manguera muy ancha en los ayuntamientos en donde se podía llegar a unos niveles de endeudamiento por encima del 110% o del 70% que nos exige la ley. El Fondo Canario nos exige una parte, el 70%, la ley el 110%. Es decir, que estábamos en unos niveles desproporcionados. Puerto de la Cruz, vuelvo a ponerlo sobre la mesa, y costó mucho meter en vereda a un ayuntamiento con una deuda tan elevada como la que tenía. Es verdad que en 3 años el grupo anterior de gobierno, liderado por López, lo consiguió. Pero bueno, eso la ciudadanía lo castigó porque no veía el ejercicio en la calle, no veía la actividad diaria, no veía ese asfaltado, no veía esa plaza, ese parque infantil, ese parque que se acaba de inaugurar ahora. No lo pudo ver porque no habían recursos económicos y estaba prohibido utilizar, permíteme la expresión técnica, el capítulo 6. El capítulo 6 es el que te permite asfaltar una calle o mejorar una plaza. Entonces, en ese sentido creo que el gobierno consiguió meter por vereda a aquellos manirrotos, a aquellos que gastaron mucho y no fueron capaces de equilibrar la balanza. Ayuntamientos como el Puerto de la Cruz, con un gasto en el capítulo 1 por encima del 50% o del 60%, eso es inconcebible. No hay ayuntamiento que soporte una situación como esa. Ayuntamientos que tenían una deuda pública brutal, no se puede permitir. Entonces, ahí creo que acertó mucho. Si bien, tomó la misma vara de medir para todos, para los que lo hicieron bien y para los que lo hicieron mal. Entonces, los que lo hicimos bien, fuimos un poco más castigados que los que lo hicieron mal. Yo espero que nunca se interponga el color a la necesidad, me explico. Yo espero que nadie piense que porque estamos en partidos distintos los ciudadanos de los Rolejos son de tercera y los de otros sitios son de primera. Los rolejeros son iguales que cualquier otro en donde gobierne el mismo partido que gobierna en el Cabildo. Por lo tanto, yo espero que eso no cambie nunca.
En estos días he mantenido una reunión, a nadie se le escapa cuáles son las diferencias personales y políticas que mantengo con el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, el tránsfuga de Ciudadanos, al cual pues yo tuve una reunión con él, sin ningún tipo de acritud ni ningún tipo de problema. Allí está el alcalde de Los Ralejos representando a sus vecinos y el consejero de carreteras que ha sido designado por el presidente del Cabildo. Por lo tanto, creo que como personas adultas, maduras y responsables, nos sentamos en una mesa para hablar de carreteras en este municipio. De esa carretera que todos conocemos como la carretera de la Charca, para hablar de la carretera 333, que es la que viene desde al campo hacia la montaña de la Zamora, para hablar también de Pultón Natero, una carretera que está en la zona de la Cruzanta y que tiene problemas de estancamiento de agua, para hablar de la bifurcación que se permite o que se pretende llevar a cabo dentro del plan general entre la Higuerita y el polígono industrial, y cómo no, para hablar de algo que nos preocupa mucho. Ya se dieron cuenta, me alegro, que en las carreteras insulares no se puede plantear un no por el no a la celebración de aquellos eventos tradicionales, deportivos, culturales, festivos, religiosos. Los Ralejos ha sido un claro ejemplo de lo que han sufrido los vecinos. En las últimas semanas se ha suspendido una carrera de caballos. En el pasado mandato se suspendía una procesión a la Cruzanta. Y los vecinos son quienes han sufrido esa situación. Bueno, se han comprometido a que esto se va a solucionar, no solo en Los Ralejos, sino en el resto de municipios, y que las carreteras insulares podrán ser utilizadas con su plan de seguridad correspondiente, gestionadas por el municipio, con su previsión, con tiempo necesario, etcétera, etcétera, y se podrán utilizar esas carreteras para que podamos seguir manteniendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres en cada uno de los municipios. O sea, no, seguirán siendo insulares, lo único que habrá que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, un plan de seguridad que contemple la apertura y cierre de la misma, la señalización, el desvío, vías alternativas, para que si pasa por ahí la guagua, por ejemplo, pues tenga dónde ir, para que no hayan retrasos, y si los hubiese, comunicarlo al usuario con un tiempo suficiente. Bueno, en fin, creo que lo que hace falta es una mayor coordinación, un mayor feedback entre Cabildo y los ayuntamientos. En esta ocasión parece ser que hay predisposición para que se consiga esta situación. Bueno, hemos escuchado al consejero decir que hasta dentro de 3 años no habrá una posible propuesta de solución. Propuesta de solución. Por lo tanto... Y cada vez va a haber más coches. Claro. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo es posible que ante la situación de colapso que existe en la isla hayan ganado los mismos que gobernaban? Porque claro, aquí parece que uno, el Partido Socialista, se olvidó de que gobernaba en pacto con Coalición. Y Coalición parece que se olvida de que dejaron de hacer muchas cosas. Pero bueno, yo les aplaudo a los dos. De verdad. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Seguro que convencieron mucho más que nosotros y consiguieron que la ciudadanía tinerfeña les apoyase. Pues ahora a cargar con la vela. Es decir, están quienes los ciudadanos han decidido que estén. Ellos entienden que, o yo he escuchado el mensaje de la ciudadanía tinerfeña diciendo, las carreteras no son un problema. Porque si fuesen un problema real, a mí no me entraría en mi cabeza que alguien siguiese votando a quienes estaban gobernando. Entonces, yo el otro día lo ponía en mi muro de Facebook. ¿Cómo es posible que con los problemas de sanidad, con los problemas de dependencia, y con los problemas de carretera, por no nombrar otros, que tenemos en esta isla, hayan ganado los mismos que estaban gobernando? Bueno, el que entre en mi muro podrá ver cuáles son las respuestas libres que ha puesto cada uno, pero casi nadie me ha dado una respuesta a la pregunta. Todo el mundo sigue preguntándose cómo es posible, ¿no? Pues, bueno, es posible porque les han votado. Ahora espero y deseo, de verdad, me van a encontrar ahí para apoyarles, para ayudar, que se tengan las soluciones lo antes posible. Bueno, es lamentable que tengamos que llegar a unas nuevas elecciones. Es lamentable que sepamos a día de hoy que la intención del presidente del gobierno en funciones era llegar a unas elecciones. Es lamentable descubrir que Televisión Española ya tenía los platós encargados y que el Partido Socialista ya había celebrado un concurso de ideas con las distintas agencias de publicidad para que le propusiesen cuál era la línea de campaña para estas próximas elecciones. Por lo tanto, es lamentable que una vez más
una persona, solo una persona, lleve a todo un país a una situación de caos como en la que se pretende. Mira, el otro día tuve la oportunidad de debatir en el Parlamento de Canarias la financiación autonómica y me decía el gobierno de Canarias, los 203 millones de euros que nos tiene que transferir el gobierno de España no lo puede hacer porque está en funciones. ¿Y ahora? ¿Hasta cuándo estará en funciones? Si las elecciones son el 10 de noviembre, se celebran las elecciones, hay un periodo de toma de posesión, de negociación, etcétera, etcétera. Es decir, que hasta entrado, muy entrado, el año 2020, seguiremos teniendo gobierno en funciones si es que en algún momento se llega a algún tipo de acuerdo. ¿Y si no hay acuerdo? Volveremos a elecciones. ¿Cuándo? Dentro de un año. Es decir, que tendremos gobiernos en funciones en este país para toda la vida. Por eso yo hago un llamamiento a la ciudadanía y le digo de verdad que asuman estas elecciones sin rabia, con la cabeza fría, con responsabilidad y con análisis profundo de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. ¿Recuerda alguien aquel debate de Pizarro con Solves? Aquel debate económico en donde el que fue ministro de Hacienda negó la crisis y entramos en el caos que entramos y luego tuvo que venir el Partido Popular. Yo solo digo una cosa, no permitan que vuelva a suceder lo mismo. Hoy estamos en el mismo debate de Pizarro y de Solves. La situación económica es la que es. Tenemos a la vuelta de una esquina un posible receso económico. ¿Alguien puede decirme que el Partido Socialista está preparado para asumir esa situación? Yo creo que no. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que si en algo aventaja el Partido Popular al Partido Socialista es en su situación de gestión económica, y lo ha demostrado en el país durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo pido responsabilidad, pido que se vaya a votar, que se olviden del cabreo, de verdad, tomen 5 minutos, 10, media hora para ir a votar y háganlo, ejerzan ese derecho y permitan que haya gobierno, porque es que si no, lo vamos a pasar francamente mal. Francamente mal. Estoy hablando de un ejemplo de 223 millones de euros. Pero en carreteras, por ejemplo, en el convenio de carretera, la sentencia del Supremo va casi por 1.000 millones de euros. El convenio en 100 y pico millones de euros del año 2017, que todavía tendrá que responderme el consejero si se han gastado o no. Es decir, que si empezamos a sumar son tantos millones de euros solo para Canarias que no han podido venir, porque dicen el gobierno está en funciones, que si no nos tomamos en serio las próximas elecciones podemos estar en una situación de colapso importante en esta tierra, en donde ya vemos cómo el gobierno autonómico pretende subir impuestos, pretende crear nuevas tasas, pretende llevar otra vez la mano al bolsillo del ciudadano. Bueno, yo si de algo estoy contento es de que este municipio haya perdido el apellido que tenía de ser un municipio dormitorio. Es verdad que estamos muy lejos del objetivo. Es cierto que aquí se necesita pues un plan general que permita una mayor inversión. Y les digo que de verdad hay mucha gente interesada en invertir en este municipio. Eso significa más recursos, más puestos de trabajo, mejor situación y seguir perdiendo ese apellido de ciudad dormitorio. Por lo tanto, yo quiero enviarles también un mensaje de tranquilidad en cuanto a que espero y deseo que el gobierno de Canarias nos permita esa aprobación de ese plan general, y si así fuese, yo creo que en los relejos vienen unos años en donde podremos ver progreso, desarrollo y una situación que si no es castigada mucho por lo que nos pueda venir a nivel nacional en cuanto al desempleo se refiere, no vamos a pasar años muy malos en cuanto al futuro se refiere. Vamos a ver, insisto, en esa posible recesión que pueda venir de cara al futuro, en donde a mí pues me ha preocupado mucho la caída en matriculaciones de vehículos, la caída en la gente que se ha inscrito en la Seguridad Social y la subida del petróleo que hemos podido leer en los últimos días, ¿no? En donde vimos como Arabia Saudí cortaba el grifo y decía que no suministraba más petróleo, y eso va a suponer para este país un gasto importantísimo. Estamos hablando de los relejos y he nombrado a Arabia Saudí. Nada está desconectado, todo está en el mismo saco. Y por lo tanto, lo que suceda en otros lugares nos afecta y directamente a los que aquí vivimos.